¡Ey! Pues empezamos ya, ¿no? ¿De una? ¿O qué? Empezamos ya, empezamos de una. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Sorens, y esas cosas. Estoy viendo la Copa América, a lo que termino el juego con ustedes, mis estimados compañeros. No soy mucho de fútbol, honestamente. Pero bueno, enjoy, obviamente. Ojalá gane quien tú quieras que gane, quien quiera que sea. Pero bueno, eso, buenas, ¿qué tal? Como bien dije, el día de ayer tuve que cortar temprano por cuestiones mías de mí. Entonces, pues, vengo a reponer esa hora que les quité. Vamos a jugar una horita al Fobis. Aquí llueve, bro. Fíjate que aquí también, aquí por donde yo estoy también está un poco así. No está lloviendo, pero ha estado todo el día así como que quiere la cosa. Entonces, vamos a darle una horita al Fobis, vamos a hacer análisis, vamos a intentar hacer coliseos. Si veo que los coliseos tardan mucho, porque el día de ayer no veas cómo me hicieron esperar, en lo que se agregaban, en lo que no sé qué. Madre del amor hermoso, si es tan simple como le mando la solicitud y en menos de 30 segundos ya me la aceptó. Pero bueno, de la nada se atraviesan las cosas y pues pasan cosas aún peores. Mago está en partida, fíjate tú qué cosas. Pero bueno, no vamos a chismosear, que él haga sus partidas como él considere. Que por cierto, no es sub, debería borrarlo, pero se quedó por lo del coliseo. En fin, vamos a estar haciendo análisis. Hacen falta personas de pasar, obviamente. Me gustaría pedir el análisis que no pude hacer ayer, claro que sí, para eso es el día de hoy. Obviamente que yes. Claro que sí, mi pana. Tengo un montón de análisis pendientes, oh sorpresa, no he hecho ninguno, entonces pues, hay un montón pendientes. Y vamos a empezar contigo, porque no te lo hice el día de ayer. Y de ahí nos vamos con los que están en Discord, que por cierto me contactó por ahí una persona por, no por el server, sino por fuera. Ya le haremos su análisis el día de hoy, ¿sale? ¿Cómo le va a pana Sorens? ¿Bastante bien? A mí me va bastante bien. Me va bien, me va bien. Ayer descargué, por cierto, el Marvel Snap, ya no lo jugué. Ya no lo jugué, no tocó. A lo mejor toca este domingo, como los domingos son de juegos libres. Podemos meterlo ahí, colarlo, ¿sabes? El domingo. Puede entrar, puede entrar. Como día de jueguitos libres puede estar bastante bien. Vamos a ver. Ah, por cierto, hay que poner el bot, que se me olvida lo del chat de voz. Por si alguien quiere ocupar chat de voz y que se escuche. No lo había puesto. Pero bueno, eso. Ahora sí, ya está puesto, ya pueden hablar por el chat de voz. Maravillosa la cosa. Pues eso. Vamos a empezar, Sawyersus. ¿Te tengo agregado, Mr. Sawyer? ¿O no te tengo agregado? No, te busco rápidamente. Es Mr. Sawyer, ¿verdad? Pues eso, nivel 62. Madre mía, crecen tan rápido. ¿Qué partida te gustaría? Pineapple. Ok, está cerca de ser nuestra piña, Pineapplex, pero no es. Kinkajú. Esta está pareja, está bastante bien. Además, Choc contra Jabo, oye. Y aquí, pues bueno, Artemis 666. Más o menos te puedes ir haciendo una idea de qué pasó aquí viendo la miniatura. ¿Cuál vemos? La que quieras. Me gusta, la que yo quiera. Pues mira, esta dura 20 turnos y te sacaba, pues eso, una ventaja considerable, ¿no? Puede estar bastante bien de ver. Además es en Never Forever, buen mapa. Buen mapa, este mapa me gusta. Mucha gente lo odia porque no sabe cómo lidiar con las casillas de movimiento, las baldosas esas de... Yo las llamo las cintas transportadoras, pero no, como tal, se llaman en Boyers o algo así, ¿no? Ah, mira, transportador se llaman, como tal, pues eso. Cinta transportadora, ya estaría. Transportador. A mí me gusta mucho este mapa, como que te hace pensar turnos a futuro, y eso es algo que la gente no está acostumbrada. Y por eso es que a mí, guau, como me encanta jugar en este mapa. Ok, él es el que decide dar el primer coste 1 de transición, de intercambio. Vamos a poder ir viendo un poco, como ya sacaron dos Fobis que son iguales. Vamos a quitar un poco la música de fondo, o la dejamos, que está bastante de chill la música del Minecraft Luffy. Pero bueno, no hay que gastarla, ¿sabes? Ay. Que Fobis ya tiene buena música. De hecho, desde aquí no puedo, no puedo subirle a la música desde aquí. Bueno, una pena, luego la subo. Tiene el enemigo a nivel 13, a su unicorn, y tú lo tienes a nivel 9. Ok, 4 nivelitos, más o menos, ¿no? Sí, parece ser el caso. Entre 4 y 3 niveles, asequible. Empieza a ser molesto a partir de los 5, pero pues obviamente mientras más niveles, peor. Ok, gastas ya.
para que de esa forma... A ver, esto, importante, mucha gente dirá, pero le daba el daño, 800 y tanto, ¿sabes? Casi 900. Sí, de hecho más de 900. Sí, sí le daba, porque este tiene 748. Pero hacer eso significa que lo mal posiciona, porque en el siguiente turno iba a estar aquí, y luego en su turno iba a estar acá. Dejar un Phobi en esta casilla de aquí, en esta de aquí específicamente, la que estoy señalando, en este mapa significa la muerte. Porque cuando tú pases turno va a avanzar una casilla, y el rival cuando pase turno sin ni siquiera tener que pegarle, se muere el Phobi. A no ser que sea volador, pero si es volador la cinta transportadora ni siquiera lo mueve. Así que es, tener cuidado con esa casilla, específicamente esta casilla de aquí y la otra, su versión Mirror, son de mucho cuidado. Si llegas a dejar Phobis ahí, se van a morir, ya te aviso. Por cómo funciona el mapa como tal. ¿Este sábado se abre el server? Por supuesto que sí, todos los sábados se abre Minecraft, el server de Minecraft. Fíjate que aquí sí me hubiera gustado que dejaras al Inoculus encima de la cinta transportadora para que en lugar de avanzar 2, avanzara 3 y ya estuviera amenazando que ellos pudieran pushear esta casilla de aquí. Aquí sí era un poco más importante e interesante el hecho de dejarlo sobre la cinta transportadora. Está cediendo mucho espacio aquí. Uf. Qué bueno que esto se mueve de uno en uno. Bueno, aún así no le daba el daño para matártelo, pero ojo, cuidado, ¿sabes? ¡Ojito! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Esta es una muy mala jugada. Este turno está muy mal ejecutado. No tan solo en este turno ya recuperó tu bola de fueguito, el snowball, sino que aparte deja a la Maggie totalmente cerca del baúl de fobias. Puedes pegarle incluso con un... No sé, con la habilidad, por ejemplo, de un Murder Wing, ya está 90% de la vida perdida. Y todo el resto del daño que tienes en el campo para acabar con el Unicorn. Aquí te está regalando 4 llaves. No tiene sentido esta jugada. Es mala, ¿no? Lo siguiente. Es que hay que saber cuándo pushear, ¿sabes? No sé. La gente se hace talegas mentales cuando es tan fácil este juego. Ok. Interesante. Un poco repartido de aquella manera el daño. Yo hubiera preferido honestamente que la bola de fuego se fuera en el Unicorn para que el fuego no te estorbara y no te bajara los 133. Aparte, conectando bien el daño de forma óptima, hubieras hecho que el gato quedara parado encima de la casilla. Porque podías hacer que el gato no atacara, ya que estabas dispuesto a sacar a... A Yarkanon hubieras invertido en un poco más de daño, que 280 no es mucho daño, como precisamente la habilidad del Murder Wing que te decía, que incluso a nivel... Bueno, este está a nivel 15, claro. Pero bueno, por lo regular, si los tienes al mismo nivel, te compensa más habilidad del Murder, pegar con lo que sea el resto del daño para el Unicorn, bolita de fuego para el Unicorn, y el gato simplemente pisa gratis. ¿Seguirá pusheando? Dime que sí. Es mongolo. Es tontísimo. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. ¿Por qué sigue pusheando? Ya perdió 4 llaves y ahora te regala otras 3. No tiene ni sentido, ¿eh? En serio te lo digo. Y así es como se pierden partidas, ¿eh? Me hubiera gustado más que ahorraras esas 2 llaves. Entiendo que tu idea fue sacar veneno, o sea, sacar a Creep para counterear un poco la mucha vida que tiene Snappy. Pero yo creo que algo más caro de que el siguiente turno, en lugar de tener 4 llaves, tuvieras 6... Hubiera sido más impacto en el campo que simplemente un creep, que honestamente 318 por 4 turnos no le hace counter a Snappy.
Snappy se ríe de esa cantidad de veneno. Todavía si fuera enfermedad, si hubiera sacado un Tickles, te diría, bueno, ok, tiene sentido. Porque aunque Tickles muera, el tick tira infinito, el tick de daño. Y compensas el coste del propio tick, matando a Snappy. Pero un creep no es tan relevante, honestamente. No es el counter perfecto de muchas cosas. A lo mejor de un Stabby o algo así, pero ya cosas más grandes, ya creep no les hace nada. Okay. Y sigue pusheando, cágate. Glorious is glorious. Okay. 447, madre del amor hermoso. Bueno, con la cantidad tan monstruosa de vida, no te lo bajas en un turno. Normal me parece, tienes puras cositas blanditas de coste bajo. Se queda 7-16. Pues fíjate lo que te digo, lo más óptimo aquí sería intentar cargarse a esto, ¿eh? Ya que cometió el error de pushear lo demás, ya su mejor base aquí es matar con los máximos golpes posibles del Snappy, al Unicorn y rematarlo si le hace falta daño con la papa, con Spud. Porque si acerca un... Pues que justo gastaste la bolita de fuego. Si acercaba un Yarkanon podía ser peligroso por tu propio Yarkanon más Snowball, porque como te saca nivel, no te alcanza solo con la bola del Snowball. Él tendrá Yarkanon, yo que sé, a nivel 15 o 16 más o menos, viendo la cantidad de nivel que te saca. Y no te da el daño, solo con tu habilidad de Snowball, pero acercando a tu propio Yarkanon, pues ya estaría, ¿no? Ya que la cagó, cagarla bien, ¿no? Supongo. Ya no valía la pena retroceder a Snappy, ya a lo mejor era suicidarlo, honestamente. Hola, Farans, ¿qué tal? Bienvenido, compañero. Interesting. Sale ya transformado por la condición de los 3000. O sea, antes era a los 4000, creo, ¿no? Ah, no, antes era a los 3000, ahora es a los 4000, cierto. Pues eso, ya sale transformado Ogre por la cantidad de vida que le queda al corazón. Estas son muy buenas noticias. Honestamente, Ogre va a ser... Ya de por sí era bastante fuerte, pero va a ser muy, muy fuerte ahora que también le bufearon la vida. Va a ser muy interesante. Eso no te afecta en nada. Honestamente, es una mierda de habilidad. Teniendo en cuenta que en este mismo turno se carga el Snowball, que en la bolita de fuego pues es lo que más te jode, entre comillas. Es una habilidad malísima. No lo entiendo. Y aquí, en lugar de retroceder, acerca al Spud. Enfrente del creep. Lo acerca. En lugar de retrocederlo para que no puedas llegar y pegarle a melee y curarte, lo acerca. Pues ya estaría, está muerto. Porque claro, tú acercas a tu Yarkano, le pegas uno, 950, le bajas el resto de la vida. Y si te hiciera falta otro poco, tienes 48 todavía en el creep. Suicidó al Spud también. Es que está cometiendo tontería tras tontería este señor, ¿eh? El Bad Omen, yo te diría que si no tiene la habilidad, no es un problema. Puedes intentar matar al Spud y obviar al Bad Omen durante los turnos en los cuales no tiene habilidad. Lo que es realmente molesto en Bad Omen es la habilidad. Ya estaría. Es la habilidad. Es lo que realmente te jode. Pero si no tiene la habilidad porque la malgastó de esa forma tan guarra, pasa de su culo, mata al Spud con calma y ya después mata al Bad Omen. Ogre es una... Es una de las fobis... De las buenas fobis que tengo. Ey, eres nuevo por acá. Olisqueando la carne fresca. Déjalo. No le digas las cosas. Está bien que lleguen nuevos de vez en cuando. Me agrada. Bienvenido.
Bien, bien. Pues eso, Stabby como intercambio de daño puro no está mal. A lo mejor te interesaba un poco algo que igual tuviera sustain, pero es que viendo cómo está jugando, igual y pushea con Pterodáctil diciendo, no me lo mata, y lo va a suicidar poniéndolo enfrente de Ogre. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cerebro? ¿Qué es eso? ¿Qué es un cerebro? Dice Pineapple. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? La única ventaja que tenía en este contexto el enemigo era la habilidad de Resurrect más el combo de que fuera zombie y poderse curar a largo plazo. A él le interesan los intercambios cortos, que se me lengua la traba, y estarse cura. Y a ti lo que te interesa es llegar y defenestrar a un fobia, hacerle el máximo daño posible y cargártelo en ese turno. ¿Por qué? Porque tienes un ogre en el campo que hace muy bien la labor de ser ese destructor de culo, ¿sabes? O sea, tiene 950 de ataque. Dice bien que conoce mis pensamientos, Inge. Usted ve mis pensamientos. Por cierto, quiero un PvP contra usted. Algo casual. Y si ser sub no basta, ya gaste 250 cafés. Si ser sub no basta. Supongo que sí que basta, no te preocupes. Pues ya estaría la partida. Qué dolor, hermano. Eso estuvo cerca, ¿eh? No lo va a retroceder porque pues padece de aquello. No veas tú, ¿eh? Pues ya, ya estaría. Partida. No sé. Y encima el propio Creep puede ir y pisarlo. Hay que, en resumen, el resumen de esta y de la mayoría de partidas de estos rangos, saber cuándo atacar y saber cuándo defender, así de sencillo. Hubo un momento en el que él tenía toda la ventaja de posicionamiento, porque tú te hiciste muy hacia atrás, sacaste el Inoculus, pero lo sacaste por abajo, no ocupaste la casilla de la banda transportadora y por lo tanto no te quedaba muy cómodo pushearlo, si lo pusheabas te lo mataban. En ese momento era cuando él tenía que empezar a mantener el juego estándar, meter los coste 1 en medio y hacer intercambios que le vinieran bien a él. En lugar de eso, ¿qué hizo? Empezar a regalarte llaves a lo idiota, pusheando sin sentido. Eso es lo que te digo, o sea, pasarle a ese señor, a Pineapple, los Academia de Phobis, por favor, porque le urgen, no los quiere, los necesita. A Nico, si es que todavía juega, le ha de gustar el buff a Russell. No lo sé. Se nota que no es Nico. No, Nico juega bastante bien. Nico juega bien. Si fuera Nico, me decepcionaría bastante. Pero no, no es Nico, porque ella se llama Pineaplex entre X. Pero bueno, es. Pues eso, vamos a pasar también a los análisis de como bien decía, de Discord y demás. Vamos a continuar un poco eso. La tradición, ¿no? De agarrar de todos lados un poco. Y tengo el análisis a una persona que me lo ha estado pidiendo desde hace bastante tiempo. Desde aquí le mando un saludo a mi buen amigo. Nunca he sabido cómo pronunciar tu nombre. Stames, con VS al final. Bueno, Stames, no sé. Un saludote a Stames. Me lo encontré en una partida... Pues eso, en Ranked. Una partida normal de Phobis de estas, de asíncrona. Hace... como... 3-4 meses, y me dijo, hey, analízame, no sé qué, y le dije, claro que sí, mi compadre, te analizo. Así que vamos a analizarlo, se llama así tal cual, ¿no? Así se llama, Stains, ¿ok? Vamos a analizarlo un poco, mira, este fue la carta con la que me ganó, honestamente, Blastomatic. De por sí Blastomatic está mamado y encima lo tiene a muy buen nivel, que no lo culpo, la verdad, si tienes a Blastomatic, súbelo de nivel. Por favor, hazte ese favor. Así que bueno, vamos a ver. La mayoría de sus favoritas las tiene rotas, el men. Yo no soy de coleccionar derrotas de gente, la verdad. Me da igual a quién le gane o quién me gane. Pues mira, vamos a hacer un poco lo contrario a lo que siempre hago. Por lo regular busco victorias y tal.
Pero yo creo que se puede analizar bastante una derrota de tier alto. O sea, se puede sacar mucho partido. Panic Puff. A este señor yo me lo he enfrentado varias veces, a Panic Puff. De hecho, creo que uno de los foes.exe es contra él. No estoy seguro, pero creo que sí. Uno de los foes.exe. ¿La de Lotor o la de Panic? Es que quiero ver quiero ver esta partida, la de Panic Puff. Que por cierto, qué feos son los putos perros Pug. Ya que sacamos el tema, qué feos que son los perros Pug, honestamente. Son feísimos. Buenas, Orens. ¿Qué tal, Hayu? ¿Cómo estás? Niku me destrozaría. Si Niku... juega bastante bien, honestamente. Pushea mucho Panic Pug. Vamos a ver. Creo que tengo análisis contra Panic Pug. Vaya. Blastomatic no está balanceado, está rotete. No lo han tocado en dos parches recientes. Ya, se me hace raro que no lo hayan nerfeado. Honestamente es curioso que no lo hayan nerfeado. Y sí, sí se me hace que está roto. No tiene sentido hacer eso. Al menos que le saque nivel por algún motivo. 19. No. Bueno, a ver. Sí, pero no, ¿sabes? Entonces, le saca nivel, pero no como para sobrevivir. A ver, le va a matar al Kovel. Y esto no pega tanto. Lo malo de haberle matado el Kovel es que él a cambio tiene que dar a Kashiwari. No tiene mucho sentido hacer esto, honestamente. Son 1066 lo que tiene de daño. Mata de sobra y fue una llave por dos. Además, Kashiwari en este mapa, en mapas tan cerraditos, el tener el Kao Klau, el dash, el pequeño dash, es muy bueno. Es muy bueno para intercambios de daño en la partida, ¿sabes? Muy pronto. Entonces no sé, ¿qué rayos? A lo mejor, claro, le gusta mucho, ya veo cómo juega Panic Pug. Le está dando a escoger. Él dice, bueno, mira, yo te maté primero un coste 1. Y te estoy dando en bandeja de plata a Kashiwari, a Cachito para los cuates. Pero si tú tomas a Kashiwari... Te pongo al lado un boom que sé que no puedes matar porque sacaste un coste 1 que tiene poco daño. Ecofino dice retractarse de lo que acaba de decir sobre los packs. Abra bien su hoyo el que guste, para que le meta esas palabras por ahí. Soy fiel protector de los packs, porque soy usuario de pack. No, son malísimos, hermano. Honestamente, son un error. No debieron haber existido los pug como concepto, porque son animales muy enfermizos. Lamentablemente, la raza pug en los perros... La creó el ser humano, es una raza artificial que nació del cruce de muchas otras razas y es una raza propensa a sufrir enfermedades respiratorias porque la misma cruce, para intentar hacer al perro más bonito posible, resultó en un puto aborto genético llamado Pug. Entonces, claro, pobre animal, siempre está propenso a estar enfermo en las vías respiratorias porque toda la vida tiene la cara deforme, ¿sabes? Así que pobrecitos, realmente no es un buen animal. Nosotros lo hicimos, es algo artificial el Pug, para el que no lo sabía. Pero bueno, retomando la idea, le puso un boom con 302 de vida, que tiene, pues eso, ¿no? Nivel 18. Y eso es una excelente jugada porque justo Staines cometió el error de meterle una Henrietta. Me imagino que la puso por... pues no sé muy bien por qué. Porque justo iba a matar a Kashiwari en este turno y se iba a quedar contra un K9000. Yo creo que fue un error meter a Henrietta. En una partida de tier alto no te puedes tomar, depende qué tipo de libertades, como decir, pues en lugar de un gato voy a meter a Henrietta para ver qué saca él. Y el S para ver qué saca él te puede joder la partida. Porque ya tenía un mecánico aquí y encima el daño que tiene la propia Henrietta es muy bajito porque tiene que compensar el que envenene. Y no puede matar al boom. Está aquí en una tesitura, mi compadre. Porque no puede matar cómodamente al Kashiwari sin que le venga un putazo de 831 de contragolpe. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Y aún así está mal parado, ¿eh? Aún así está mal parado. Uf. Bueno. Va a doler. ¿Ves lo mucho que me quejo de las bombas? Pues este main la ocupó bien. Y volvemos con la cola de los errores. Se acaba de dar cuenta, mi main, que Henrietta no le dio para matar a la bomba. ¿Y cuál fue su mejor idea? Decir, ¡buah! Voy a sacar al Phoebe
con menos daño base de todo el puto juego. A excepción de los que no atacan, obviamente. ¡Voy a sacar a Huffy! ¡Oh, cielos! ¡Claro que sí! Que tiene 130 y no le puede hacer ni cosquillas a un K9000 con 1693. ¡Ay, ay, ay! Está complicado esto, ¿eh? Yo... uf, a Huffy no lo veo útil en el meta. Te lo digo en serio. A Huffy yo le tenía muchas esperanzas de que fuera el coste 2 que por fin lograra destronar a nuestro compadre Unicorn, que lleva siendo el mejor coste 2 del juego desde el parche 0,0 no sé qué. Pero no, Huffy es una mierda. ¿Y por qué es una mierda? Porque la mayoría de partidas con gente que tiene un IQ promedio o hacia arriba, lo que hacen suele ser lo mismo de siempre. Ignorar a Huffy, no pegarle y por lo tanto no puede ocupar su habilidad de Temper-Temper, y cuando ya la van a matar, ocupan daño eléctrico o lo que sea para matarla en ese mismo turno. El caso es que Huffy nunca se puede autobufear los 520 que dice aquí abajo. Nunca, nunca jamás. Yo estoy completamente seguro de que Panic Pog, cuando decida matar a Huffy, la va a matar en ese mismo turno para que no pueda regresar el contragolpe, ¿no? Que la habilidad de Huffy dependa del rival y no de ti es una turbomierda. Me gustan los Bull Terrier, ¿qué raza de perro les gusta? A mí me gustan los a ver, hay un montón, ¿no? Los pastores alemanes, los... ¡A la madre! Son 1140... Sí, sí se lo turbo mata. Bueno, está haciendo intercambios no muy favorables de, por los errores que ya hemos mencionado. Uf, Huffy va a doler. Realmente le va a doler haber sacado a Huffy. Me gustan mucho los pastores alemanes, me gustan los Golden Retriever, los Retriever Chocolate, no sé, los perros así, pues grandes, ¿no? Bonitos, en general. Los salchicha, los perros salchicha, no me llaman la atención a mí los perros salchicha, honestamente. A estas alturas, uff. A estas alturas es bastante temprano en la partida. Pero como no se saque la polla de alguna manera aquí Stames, tiene la partida completamente perdida. Completamente perdida. Ha regalado tantas llaves. Son 3, 6, 7, 8. Y estas pues de transición. Haz de cuenta que sacó un boss, lo puso en el medio y dejó que lo mataran para después empezar a jugar. No, no, no. Y ya te digo, no es que tuviera un mal juego estándar. Los intercambios que hace son más o menos interesantes. Pero a lo mejor la selección del propio Fobby es lo que no le favorece. Sacó muy temprano a un Henrietta. Y el sacar muy temprano a Henrietta habilitó la jugada del Boom. El Boom mató prácticamente con el daño excesivo al Unicorn. Y a partir de ahí fue cuesta abajo. Sacó a un Snowball para proteger a un Yarkanon. Pero justo lo dejó enfrente de un K9000. El K9000 puede matar a Snowball y por lo tanto habilitar la entrada del Murder Wing para que llegue y acabe con el Yarkanon. Un desastre tras otro. Honestamente. Ok. Mis compadres, los gérmenes, que ahora están bufeados, por cierto, ¿eh? Los dos están ya bufeados. En el parche anterior le tocó a Jason Hyde y ahora le tocó a Mike Roskopic. Los dos ya están bufeados. ¿Cómo lo ignora, eh? Es exactamente lo que te estaba yo comentando. Lo va a ignorar, 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 ignorar hasta que ya decida matar a Huffy. Que probablemente sea en el siguiente turno. No creo que le represente... Ok. No, no lo va a matar en el siguiente turno. Yo lo seguiría ignorando un poquillo más a Huffy. Hay que quitarse primero al gato. Hay que quitarse primero al... Los coste 1, preocuparse por correr bastante del Jason Hyde. Sí lo decide matar. Ok. Y ya estaría. ¿Ves lo que te digo? De que solamente ignorándolo ya le haces bastante daño a Huffy. ¿Y de qué sirvió Huffy en el campo? De nada. ¿Cuánto daño habrá hecho? Unos
¿qué será? Menos del daño que tiene su habilidad. Habrá hecho como unos 400 y algo. O ponle tú 500. No. No sirve, Huffy, te lo juro. Le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas de en qué mapa, cómo. No hay forma, Huffy. El hecho de que Huffy dependa del rival y no de ti es la mierda. O sea, es lo malo. También lo que te puedo decir es que Huffy, depende del contexto, si el rival no tiene llaves y tú tampoco, y lo sacas en late y es, el rival está forzado a pegarle para poder capturar casillas de pánico, ahí sí ya sirve Huffy. Pero claro, estamos hablando de un contexto de que uno, es late game, dos, ya rinconaste al rival y ninguno de los dos tiene llaves, y tres, tú tienes la mayoría de puntos de pánico. Bajo ese contexto, cualquier Fobby te sirve, porque ya vas ganando, y por mucho. Entonces, claro, volvemos a las mismas. Huffy no sirve. Si lo quemas con la bola de fuego o magma, ¿a quién? ¿Con qué bola de fuego? ¿Con la de Snowball? ¿A quién quemamos con la bola de fuego? A los Pug, a los perros Pug. Yo le entro. No me gusta meter sal a la herida. Ok. Bien, bien, bien. A ver, los Fobbies que sacó ya para el final son bastante buenos de cara a intercambios, porque esto ya no, ya no sirve en el campo. Solo salió para Huffy y ahora a los 308 es muy poco daño. El Kashiwari es muy bueno en intercambios, tanto en early late, o sea, cuando lo saques es God. Suki también tiene mucha supervivencia. Lo único malo de Suki es que se mueve de uno en uno, pero eso no te importa en un mapa donde la acción es tan constante y tan pegada una de otra, ¿sabes? Las casillas de pánico están muy juntas. Entonces es un escenario perfecto para un Suki. Lo malo es que, claro, le sacó un Minotauro, que le va a joder mucho el posicionamiento de justamente los Fobbies que se mueven de uno en uno. Como los deje en arco, le pega a los tres a la vez, y en lugar de hacer 6.29, lo hace 6.29 por 3. O sea, es un Cristo y medio de daño. Inge, ¿cree capaz que el DLC de Elden, por alguna mágica razón, sea nominado a Juego del Año? No, no puede ser nominado a Juego del Año un DLC. Está prohibido. Está prohibido. Sí, a ver, si hacen una categoría que sea DLC más esperado, no sé, algo que mencione claramente la palabra contenido adicional, entonces sí. Pero no estamos hablando de un juego vanilla, estamos hablando de un DLC. Pero vaya DLC. ¿Sabes qué juego sí creo que va a ser muy premiado este año? El nuevo... Lo diré, el shooter este, el Doom, el nuevo Doom, el Dark Ages. Madre mía, se ve guapísimo. Ya lo jugaremos. Pero es que primero me tengo que pasar los otros. Es que voy atrasadísimo de juegos en el canal. Quiero traer 15.000 juegos y no tengo ni tiempo ni nada, ¿sabes? Algunos ya los tengo hasta comprados y no he podido jugarlos. Pues eso, GG. Fíjate que al final no fue una derrota tan grosera, tan wow, pero sí cometió algunos errores mi pana Stames. Y pues eso, ¿no? Sobre todo el que no... La selección de Fobbies que va a lanzar hacia adelante, no tratar de adivinar lo que va a hacer el rival, sino tener un juego, pues, lo más básico posible. Vamos a llamarlo así, usar lo que sabes que funciona y ya estaría. No, por ejemplo, vamos a retomar el caso, ¿no? No sacar una Henrietta si lo único que tiene el rival en el campo es un Kano de 1000. No tiene sentido. Además, el único Fobia al que sí le hacía counter, que era Kashito, se lo cargaba en ese mismo turno. No tenía sentido sacar Henrietta. De ahí, ¿qué más? Bueno, Huffy es un error en sí misma. Huffy no sirve ni para ponerla de pisapapeles. Yo hubiera preferido que saliera el Kashiwari antes en lugar de Huffy. Hubiera hecho mucho más por él que simplemente Huffy. O yo qué sé. No sé.
tu propio K9000, un Wiggy. Un Wiggy impone respeto. Tú sacas un Wiggy, el rival ve 800 de daño y se echa hacia atrás. ¿Sabes? Ya se la quiero cromar al Doom. Se ve buenísimo el Doom. Se ve muy bueno. Cuando consiga la momia, pensé que nunca la iba a usar, pero ese Fobi de 8 que más uso. El... Sí, ya sé cuál dices. El que hace Minimis. Afi es la tía turbina. Un poco así. Pero es que no tiene nalgas. ¿Cómo le pueden decir la tía turbina si realmente no tiene nalgas la woman? No tiene. Ella es todo una bola. Es una... Parece una fresa, una cerecita. No tiene nalgas. Y la tía turbina tenía un culamen que te cagas. Así que no sé hasta qué punto podría llegar a cumplir el papel de tía turbina. Vamos a ver, por ahí soltaron un análisis en el chat. Vamos a analizarlo. Conta. Conta. Ahora no lo encuentro. No lo encuentro. Ya me fui muy arriba. Buenas noches. Hola, aquí empezó el chat. ¿Dónde está el análisis, hermano? No puede ser. Afi es la parte trasera únicamente. No lo encuentro. Lo pueden volver a poner. ¿Alguien lo encuentra? Que me tague al comentario. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Es BG777. Madre mía. Ya ni preguntarte quién es tu youtuber favorito, la madre que te parió. ¿Te gusta Willy Rex, de casualidad? Versus Rosato. Madre mía. Veje. Estás a una sílaba de que te demanden. De recibir una carta de cease and desist. Rosato, victoria ajustada. Menos mal que Vegeta no es Nintendo, porque si no ya tendrías una demanda. Bien, pues eso. Vamos a ver los niveles. Snowball, nivel 7, bien. Ya salí de la escuela. Ya la mayoría, Sokoka creo que también. Creo. Podemos darle Valorant. Bien hecho. Hoy toca Pokémon United. Toca solamente una hora de Fobis, el día de hoy. No es todo Fobis. Porque les debo una hora por haberme ido temprano ayer, que ya digo, pues eso, ¿no? Tenía que resolver ahí unos pedukis. Pero ya quedó resuelto. Así que hoy queda una horita. Si quieren darle coliseo, va a ser el último coliseo del día de hoy. Yo desde inicios de mes salí, madre mía. Yo quiero PvP, estoy listo para que me... Para lo que me digan. Para lo que te digan, nadie te va a decir nada. Si te gusta Vegeta, pues... Que te guste, no pasa nada. Te pueden hacer una broma al respecto, pero pues son tus gustos, se respeta. Lo que sí está feo es copiarle el nombre a la gente. Eso sí está un poco feo. Estaría guapo que tuvieras tú tu propio nombre. Es como parte de tu personalidad, tu nombre. Sorens es un nombre que yo inventé. No sé. Si tú vas y le copias el nombre a alguien, es como copiar su identidad, lo que lo representa. Y encima un nombre tan grande que representa tanto, porque es un creador de contenido. Si copias el nombre de tu amigo de la escuela, pues a lo mejor y da más igual. Esa cuenta la tengo desde los 8 años. No, sí te creo. Lo curioso es que no puedes tener esta cuenta desde los 8 años porque Fobis tiene 2 años de existir. A no ser que tengas 10 años, eso es literalmente mentira. ¿Tienes 10 años? Haciendo de investigador privado. Sorens, el investigador privado. El humor de Germán y Fernán estaría manfunados que 3.99 por su humor. El humor de Germán. Hola, desde hoy soy Sorensus. Sorensus, madre mía, qué trigger. Tengo 15. Entonces no puede ser porque Fobis no tiene tanto tiempo de existir. Fobis tiene 2 añitos. Bueno, menos de 2 añitos. Germán Garmendia a mí me gustaba. Yo cuando estaba en la secundaria me consumía mucho a Germán Garmendia cuando hacía los de Hola, soy Germán. Los Germán Juega, que fue el cuando ya se pasó a la parte del gaming.
ya no me tocó tanto, ya no lo veía, lo vi en alguna que otra vez, pero ya no era lo mismo. Pero a mí me gustó mucho cuando estaba en Hola Soy Germán. ¡Guau! La zapatilla kamikaze y eso, puta hermano, qué buenos episodios. Y a Fernanfloo siempre lo odié. Desde que lo vi me pareció una persona muy... con un humor muy... caca, pedo, culo, teta. ¿Sabes? El humor este básico que tienen los estadounidenses. Mi nombre no sé si sea copia de alguien. No sé. No lo sé. Uy, está regalando 4 llaves. No veas tú. Lo malo es que claro, es lo malo. Te está regalando 4 llaves por arriba, pero es que si las tomas, tienes que sacrificar cosas porque justo te está atacando también por abajo, por el Eternal Knight. ¿Qué es lo que diste a cambio en esta casilla que te acaban de matar? ¡Al Snowball! Verde, hermano. Verde, estas ideas que tiene la juventud de ahora. Estás dando 3 llaves solo por una casilla de pánico, ¿eh? Y encima ni siquiera porque la mantuviste un solo turno. En este turno te lo mata y como es dimensional la vuelve a recuperar. Yo no hubiera dado Snowball tan fácilmente, ¿eh? Son 3 llaves. Lo que tienes que gastar para capturar es una llave. Es lo típico, ¿no? La transición se le llama. Verde. Pues ahí queda compensado el Ginksting. No es que te lo regalara, le está pagando a tu Snowball y ya estaría. Soyersus dice desde hoy seré seco fino. Desde hoy seré seco fino, madre mía. Hola, soy Germán, era la definición de esencia. Ah, tenía muy, muy buen contenido. A mí siempre se me hizo muy carismático. Qué mal intercambio. ¿Sabes qué me hubiera gustado más? Que no dejaras vivo al Ginksting. Porque aquí no mataste nada, literalmente. Uf. Este turno fue muy malo, ¿eh? Aquí te lo tengo que decir directamente. Fue un turno muy, 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 muy malo. Si tú atacabas 2 veces con Gesundheit eran 1200, sacabas al Geabo por arriba, terminabas con el Ginksting y dabas a cambio a tu Yar Cannon para poder matar al Ba... No, no te da el daño, 267. 506 y se muere. Uf. ¿Qué podemos hacer aquí para que el Yar Cannon quede pagado? Pues que solamente eso. Solamente eso. Dar al Yar Cannon a cambio del Eternal Knight ya estaría. Es lo único que más o menos se tiene que hacer. Si quieres aprovechar los 2 golpes, puedes hacer... A ver, vamos a sacar la calculadora. Me voy a poner aquí Serious Business, ¿sale? Vamos a hablar de los daños que tienes directamente. Son 605 más 496. Niku Pineapple dice, ¿qué onda, Soren? ¿Cómo va la analizada? Porfa, échenme paro. ¿Cómo calculo el número de probabilidades de un dado con 6 caras tirado 1050 veces? Échenme paro. ¿Cómo calculo el número de probabilidades de un dado de 6 caras tirado 1050 veces? Depende. Es el mismo dado, los resultados no son mutuamente excluyentes. Es decir, la tirada anterior no afecta a la siguiente. Es el mismo dado. Pues lo típico de que saco un dado y lo veo y lo saco de la bolsa. Es el mismo dado. Si es el mismo dado, las 1050 veces tienen una probabilidad de 1 en 6 en salir cualquiera de las caras. No way, se puso bueno el análisis. Nah, no se puso bueno. Siempre hago esto de sacar la calculadora, ¿eh? Soy muy tryhard y siempre intento sacar el máximo rendimiento de las cosas. 267. A ver, 605, 496... 267, ¿cuánto es eso? 1368. Sí, te daba de sobra con el golpe del Geabo, que no sé cuánto daño tiene, vamos a verlo. Sí, lo correcto era sacar a Geabo por arriba para que le hiciera daño al Ginksting nada más salir. 445. Ok, más 445. ¡Pum! 1800. Sí, 1813. Te lo repapeabas. Y te sobraba un golpe del Yar Cannon. Así que, pues solamente Eternal Knight, es que no hay otro. Te tenías que cargar al Eternal Knight
y también al Gingsting en este turno. No es posible que los dejaras vivos, eso fue lo que te mató. Le dejas vivas las cosas al rival y te destroza el intercambio. No, tanqueas demasiado. Tienes que matar cosas. Cuando veas cosas así, no tengas miedo a hacer tú el intercambio y no esperes a que lo haga el rival. Porque aquí por no hacer el intercambio de un coste 3 por un coste 2, mira todo el daño que va a rentabilizar con el Eternal Knight y encima con el Gingsting. Porque estos 4-24, él ya no creo que sea tan idiota como para retroceder. Te va a pegar dos veces y te va a hacer 848. Era un 6x6, ¿cómo que un 6x6? Quedaban parejos. Ah, de llave, sí. Pensé que estabas hablando de lo del dado de Nico. Tengo que mejorar. Sí, pues cositas. Para eso son los análisis, precisamente, para pulir errores. Bien, eso es un buen intercambio. Maravilloso. Aquí lo mismo, no tocaba pushear al Giabo, ¿eh? De nada, vive el diablo. Deme 771 tomó la mejor decisión. Hola, Deme, ¿qué tal, compañero? Bienvenido. No tocaba pushear al Giabo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo que tu propio Giabo muera, te explico. ¿Qué nivel eres? Ya no me di cuenta. Si eres nivel alto, esto me preocupa porque tendrías que saberlo ya. Pásate por los Academia de Phobis, te van a venir muy bien. Guáchate mis episodios de Academia de Phobis, los puedes encontrar en mi canal de YouTube. Te van a hacer muy bien. ¿Por qué no tienes que pushear al Giabo? Si él viene con Shipping Gas y se acerca a tu Giabo, solo le puede pegar una vez, porque cada Phobi tiene dos acciones por turno. Eso reduce el daño a 561 solamente porque no te lo puede envenenar, porque Giabo es una máquina. Pero si en cambio tú vas y se lo pones enfrente, estos 561 te los pega dos veces porque tiene dos acciones por turno. No necesita moverse para pegarte y por lo tanto tú suicidaste a tu Giabo. Estos 561 por 2 son 1120 y algo, ¿no? 561, lee tú, 1122 y tu Giabo le quedan 1059, suicidaste a Giabo. Todavía quedaba vivo un turno más porque me imagino que lo que vas a hacer aquí es matar al Eternal Knight. Correcto. Ya llegué, estaba comiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hubieras tapado con un sacrificio de Jeeves y tapar con Giabo arriba. Me cago en todo, Inge. ¿Por qué Corazón Sombrío tenía el escudo? ¿Cuál escudo? ¿Cuál escudo? Creo que es la única de la run de Baldur's que llevaba escudo. O sea, a ningún otro le puse escudo. Inge, ¿me puede analizar una partida de favoritos? Sí, puedo. Claro que yes. Bien. Nice. Sí, lamentablemente, bueno, ahí no te hace mucho la shipping. Es bueno ese... es que le quedan un cristo y medio de llaves. Ahora es cuando él tiene que no pushear, ser inteligente y mantener la posición y sacar phobis pesados. Tiene 9 llaves. Concepto, es que justo lo que tiene que hacer. Bien hecho. Justo lo que tiene que hacer. Maravilloso. De hecho, me hubiera gustado ver uno por arriba y otro por abajo. En lugar de uno pesado por abajo, pero da igual. Buena la trampa, es bastante profunda esa trampa, puede hacer mucho daño. Bien. Ecofino dice en el clip que sale cada vez que alguien hace follow, no puedo apreciar a mi diosa sombría porque tiene un pinche escudo. Por cierto, de esta va mi PvP vino dance. Ah, ya, lo del escudo, ya te entendí. Porque tiene un pinche escudo, sí. De esta va mi PvP. Va, podemos darle un PvP. Ay, qué cosas. ¿Con regla igual o sin regla? Podemos darle una con regla, que no hemos jugado tú y yo con regla. Podría estar interesante jugar con regla. Que la ponga el chat para que no haya disparidad o ventajas. Mm,
Vamos a ver aquí. Yo creo que en este siguiente turno esto también fue un error. Pues que sí necesita el daño para matarte al Mooly Bully. ¿Se decantará por el Mooly Bully o se decantará por la Shipping Gas? ¿Qué haría yo? Yo iría por la Shipping Gas. ¿Por qué? Porque estoy sacando un Erratic. Necesito que no sea envenenado. Yo pushearía con... Yo, esto lo haría yo. Pushearía con el Dowser. Ocuparía la habilidad de Dowser para dejarte inmovilizada la Shipping Gas y empezar a matarla de poco en poco con las 5 llaves que sobran y aparte con el Erratic. El 718 dice que la regla sea solo rangos 2 pero sin tiro en arco en Fobipolis para que sea más difícil. Puede ser, es una buena idea. En este mismo mapa, dices tú. Puede ser. Ok, tapas. Uff. ¡No! Encima sacas esa mierda. ¡No! Cerberus es más malo que cagarle un padre en la boca. ¡No mames! Creo que... Ah, por cierto, creo que Fobópolis no está en rotación. Cerberus es malísimo. Había cosas más importantes que sacar aquí, ¿eh? Cerberus es caca puta. Encima se lo está sacando a un Dowser y a un Erratic, porque es prácticamente lo que le va a quedar a él el siguiente turno. Uf. El Gips es Jesucristo, pero como se te muera, se acabó la partida. Ok. Curioso. ¿Te imaginas que eso hubiera sido una Bad Gas? A la madre. Si eso hubiera sido una Bad Gas en vez de una Shipping Gas, no la cuenta. No la cuenta. Le mata al Yar Cannon, le mata al Hesunhide y hubiera sido más daño al Gips. Hubiera estado guapo, ¿eh? Hubiera sido una jugadaraza. Pero no, es una Shipping Gas. Así que todo tranquilo. Lo malo es que no había trampa en medio. No se puede comer el daño gratis. Pensé que era mejor por el daño, anotado, no, pero el daño no te importa. El daño no te importa porque es un Phobie, te explico. En este juego, los Phobies que tienen daño a rango son muy superiores a los melee. ¿Por qué? Por la misma premisa que no estás respetando de que te expliqué hace rato. Todos los Phobies tienen dos acciones en todos los turnos, a no ser que haya un Phobie en particular que les quita una acción, pero eso es... una situación muy específica. Tú enfócate en que todos los Phobies tienen dos acciones por turno. Con esas dos acciones tú puedes hacer tres cosas diferentes. Atacar dos veces. Avanzar y atacar. Atacar y retroceder, que yo la considero como la misma, pero bueno. Atacar en movimiento, ya sea para retroceder o para adelantarte. O escapar dos veces. Ocupar tus dos acciones para hacerte hacia atrás. Entonces, conociendo eso, que ya es un handicap importante, un conocimiento que tienes que tomar siempre en cuenta, ¿cómo consideras tú que Cerberus va a poder hacer mucho daño? No hay planeta, no existe planeta descubierto a día de hoy, el cual contenga gente tan idiota como habitante, que le deje cosas importantes a Cerberus para que Cerberus le pegue dos veces. Nadie te va a hacer eso, nadie. Conforme más vaya subiendo, más inútil se hace Cerberus. En Heebies Jeebies a lo mejor y te lo hagan. Pero en Soaf, Cerberus no va a tocar una sola cosa antes de morir. Una sola cosa, no la toca, te lo juro, te lo prometo. Estos 1150 de daño no los va a ocupar. Porque mientras más se acerque Cerberus, más lo van a pedrear y se van a seguir haciendo hacia atrás y lo van a corretear. No te puedo decir lo mismo de Dowser. ¿Por qué? Porque Dowser ataca a distancia. Y en algún momento va a pegar y aparte puede retroceder. De hecho, raro sería que atacara en esta partida. Yo sí tengo a Bad Ship, es bastante buena la unidad, la verdad. Tú tienes a todos los Phobies, como resumen.
Si vas a sacar a Cerberus es para rushear en un mapa corazón abierto. Si quieres rushear, yo prefiero High Five, honestamente. Es mucho mejor para rushear. Mucho, mucho mejor. Yo apostaría más por un Buffalo Wheel, porque por lo menos puedes robar algo, aunque de todos modos no lo juego. Ya mejor di nerf a Echo. Yo no tengo tantos hobbies a rango, ¿eh? De hecho, tengo poquísimos. Y lo del daño en arco sí me jode, porque justo tengo a Klepto, Geabo, a... Bueno, y Arcanon, que lo tenemos todos. Al Mont Crushmore, que en este mapa es Jesucristo. Ah, qué buen esquivando la trampa, ¿eh? Se la huele el cabrón. Como encima él tiene capturado el centro, no necesita pisar la trampa para defender. Y así lo va a traer, date cuenta. Así lo va a traer. Acabas de dejarlo a melee. ¿Y qué va a suceder aquí? Que te va a pegar y se va a hacer hacia atrás, o va a ocupar la habilidad, que sería lo mejor, y hacerse hacia atrás. Para que de esa forma él no se pueda mover. Por lo tanto, este tampoco se puede mover, el Gibbs. Y puede estarlo quiteando. ¿Qué es quitear? Atacar y hacerse hacia atrás. Eso es quitear. Ok. El coste 1 se muere. No mames, ¿qué está haciendo este señor? Uf, para mi gusto fue un error hacerlo hacia arriba. Bueno, no. No si su intención es capturar el centro el siguiente turno. Pero sí si su intención es acabar con Cerberus rápido. ¿Por qué? Porque al hacerlo hacia abajo, al hacer al Dowser hacia abajo, habilitas la entrada de Erratic para poder seguir pegando a los dos. No solo al Gibbs, sino al Cerberus. Pero si lo que quiere es ignorarlos a los dos y capturar el centro, pues entonces sí, estuvo bien lo que hizo. Porque está reforzando el ataque al centro. Incluso el Inoculus el próximo turno puede pegar al coste 1 y hacer que cualquiera de los dos entre. Además, tienes muy poca vida en Gibbs, y como te llegues a juntar Gibbs con otra cosa y el Erratic les pegue a la vez, te mata el Gibbs y partida. Buena trampa. Hola Soren, hola Divis, 123T, ¿qué tal? ¿Usted cree que lo de Fobópolis lo jode? Dígame a mí que tengo la Trinidad. La Trinidad, dices los tres Geabos, ya yo no los tengo. Tengo bastante por aprender. Inge, la verdad es que de ultra rara solo juego las mismas porque el resto que tengo... No los puedo jugar porque son malos o les falta un buff. Edgar Allen, Ehem. Tiri, ¿qué haces aquí? Vaya. Solo digo, siendo... Sigan viendo el Cora. Ya. Daño por desgaste. Correcto. Lo que te ganó la partida fue exactamente la posibilidad. Fue eso. Fuera bromas. Eso fue lo que te ganó la partida. Gibbs está algo injusto. Y puede hacer esta clase de cosas de permacongelar a un Phoebe. ¿Debería funcionar así? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Está muy fuerte a mi parecer, honestamente. Está muy fuerte el hecho de que un Phoebe te pueda inutilizar cualquier cosa porque no has salido de la trampa y ya te comiste la siguiente. Está muy fuerte, pero bueno. Pues hay que jugar en torno a eso, me imagino, ¿no? Hola, buenas, Sorens. ¿Cómo andas, perro? En primer lugar, respeto ante todo. Por favor. Ya te baneé una vez por las mismas actitudes. Me acuerdo de ti. ¿Cuál es la Trinidad? Si hablas de Geabo, sería Cuatridad, porque el Geabo playa.
Jaboplay fue un error. A no ser que no tengas fobias de fuego, es casi perder una fobia. Sí. Está duro, ¿eh? Y está duro, duro. Pero bueno, eso, BG777, buena victoria, una victoria ajustada. Ya te digo, pudo haber sido una victoria aplastante sin ningún problema. Pero pues las cositas que ahí te señalé son mejorables. No quiere decir que tu victoria no tenga, pues eso, importancia o algo. Al contrario, ¿no? Es bueno que de los análisis, a pesar de ser una victoria, encontráramos ciertas cosas mejorables para que tu camino hacia SOAF sea mucho más pavimentado, mucho más fácil. Siempre que me juegan Jaboplay termino ganando. Volví, ¿qué tal Nightmare King? Bienvenido. Eso. Pero bueno, nos da chance a un análisis porque quiero jugar Pokémito Yone. Ya terminó el partido de hoy de la Copa América, empate. Ya eso me dijo Nightmare King que justo estaba viendo la Copa América. Tú también, Rorros. Fíjate, nunca he sido mucho de fútbol. Nunca. Obviamente el Mundial, pues te enteras y cosas. Muchas veces apoyaba equipos en el Mundial y pues eso. A veces te llevas la desilusión. Yo podría sonar malinchista, pero yo nunca apoyo a la selección mexicana en los mundiales porque sé que damos pena ajena. La selección mexicana es horrible. Horrible. México tiene ese problema que cree que tiene un mejor fútbol del que realmente tiene. Nuestra selección mexicana da asco y por algún motivo se sienten muy chingones y sienten que tienen un fútbol casi casi como el de Europa. Y eso es mentira. ¿Vas a ver el partido de México? No. Ahí está mi opinión acerca de la selección mexicana. No me interesa. Por mí puede caer un rayo en la cancha, prenderse todo en llamas y yo diría, pues, ok. Ya estaría. Somos malísimos en el fútbol. La cosa como es. O sea, yo lo digo y no hay ningún problema. ¿Sabes en qué sí somos la riata bien parada? En boxeo. En boxeo, México es una polla, hermano, una polla erecta, dura, filosa. En boxeo nos la pelan muchos países, pero en fútbol damos asco, es que las cosas como son. Las cosas como son. Sorens, ¿qué opinas de los paralelípidos? Interesantes. No, paralelepípedos, no paralel. No, lo que dije. Paralelepípedos. Filosa. En boxeo sí, somos la polla, hermano, la verdad. Viendo desde afuera, no siento que jueguen mal los mexicanos, damos pena, hazme caso, damos pena. De vez en cuando metemos el milagrito y le ganamos a selecciones importantes como Alemania, España, etc. Pero es una de cada 500. Cuando jubilaron al Rayo McQueen por un Ferrari me dolió en el alma. Nada que ver con lo que estábamos hablando, pero sí, entiendo el feeling, la verdad. Pues eso, vamos a ver, análisis, ¿quién más? ¿Quién me lo pidió primero? Me lo pidió primero Echo. No, Echo quería PvP. ¿Nos dará tiempo de un PvP? ¿Qué prefieres, Echo? ¿PvP o nos vamos al Pokémito Unite? Mago sí me lo pidió, de eso sí estoy consciente. Soyersus ya pasó. Yo quiero Pokémon Unite. Ya, yo también, la verdad. Yo también quiero Pokémon Unite. Es que ha habido cambios, gente. Nerfearon cosas y bufearon otras. Un PvP en mapa chico. Para que no dure tanto. Me cago en la puta. Bueno, vamos a darle un PvP de mapa chico, ¿sale? Vamos a darle, venga. Vamos a ver, ¿cuántos mapas chicos tenemos en rotación actual? 3, 4 y 5 prácticamente, ¿no? Sí, ya los demás están pinches. 5, ok. Bueno, Echo, veme diciendo, ¿quieres par o impar? Usted me trajo las ganas de Phobis. No, hermano, quítate esas ganas. Con Blissey la llevo practicando. Hoy te soporteo, Sorens. Buah. Par, ¿quieres? Vamos a ver, vamos a hacerla. El sorteo del mapa para ver qué mapa nos toca. Sí.
Ahí está, del 1 al 5. Y ya el resultado que salga, pues lo tomamos como el par o impar, ¿sale? Porque no lo he tirado. Del 1 al 5, ¿qué sale? El 5 sale impar, por lo tanto empiezo yo, ¿ok? Ok, entonces no traigo Phobis. No había entrado desde la última que trajo. ¿Cómo? No había entrado desde la última que trajo. Ah, ya te entendí. No, pues es que no sé, hermano. A ver, no lo traigo para incitarlos a jugar, al contrario. Arena nivel 1. Y nos tocó en el mapa 5, ¿no? En este. Ay, home sweet home. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué regla ponemos? ¿Qué regla especial ponemos? ¿Eres maya? The fuck. Trabajo en el mercado negro. The wows. Ok. Pues eso. Pueden ir personalizando sus avatares, ¿eh? Muchos ya habrán ganado puntos con las... con las... sin ultra raras. Ok, eso es interesante. Eso es interesante, sin ultra raras. Eso deja un buen margen de Phobis para que no nos hagan falta. Tu regla era Phobis a distancia, simplemente. No melee, sino a distancia. Hola, eso quita todos los coste 1. Uf. No sé. ¿Cuál quieren? ¿Qué regla ponen? ¿Quieren que abramos la casa de apuestas? Han rodado muchos puntos últimamente, ¿eh? Muchos van a tener para comprar cositas para sus avatares y vestirlos y ponerlos ahí bien guapos. Vamos a poner la predicción, la vamos a ir haciendo. Encuesta rápida, si votamos, va, ok. Pues mira, vamos a poner esas dos opciones, encuesta rápida y encuesta nueva. Vamos a sacar unas cuantas reglas, a ver, ¿qué regla ponemos? Vamos a poner puros Phobis a rango, que es la idea de mago. Puros Phobis a rango, no ultra raras. ¿Qué otra cosa? Coste impar, maybe. Coste impar solamente. Coste par. ¿Por qué no? ¿Y qué más? Ganar sin Phobis. Was. Solo una Phobis por turno. Te mamaste. Qué buena regla. Solo una Phobis por turno. Esa me gustó. ¡A la madre! Está buena esa, ¿eh? ¡Guau! Bien, les voy a dar un minutito solamente, ¿eh? Iniciar encuesta, ya está, pueden votar. Un minutito, ya estaría. ¡No mames! Esa está buena, ¿eh? En sí quiero divertirme, no ser top global, pero gracias por todo, no te preocupes, al contrario. No necesitas ser top global para querer mejorar, al contrario. A hidratarse. No, justo hoy no traje agüita. Justo hoy no traje. Hago corte cuando haga la transición a Pokémon Unite y ahí me hidrato. Traigo cafecito o algo, yo qué sé. No sé. Yo, a pesar de que no soy top mundial, como bien dices tú, me gusta mejorar en los juegos y sentir que cada vez lo hago mejor. En todos los juegos. No solo en Phobis. En todos los juegos. Ah, su madre. Siempre he sentido que tengo esa necesidad por competir. Ganó la de solo una Phobis por turno. Ok. Ok. Pues eso, ganó la de solo una Phobis por turno. Pues eso, Echo, vamos a darle. Empiezo yo, así que yo le tengo que mandar el desafío. Phobis con habilidad activable solamente. Guas. Una sola Phobis. Una Phobis por turno. No podemos sacar más. Es interesante. Hmm.
Estoy tratando de pensar de qué forma se puede sacar provecho de esta regla. Pero está complicado. Está muy complicado. Limita mucho lo que se puede hacer. Eso es lo interesante. Eso es lo que me gusta. Está interesante, hermano. No sé. Entiendo. Entiendo por dónde va el señor Echo. Entiendo, entiendo por dónde va. Guau. Está guapa la regla, me gustó un montón, ¿eh? Es que no veas tú. Ok. Bien. Correcto. Nightmare King guión bajo que dice hoy rankeamos o lo que sea. Va a jugar Sohoka. No, no, Sohoka no va a jugar. Pero... quiero hacer eso. No, Sohoka no. Hoy no. Pero sí, sí podemos rankear el día de hoy sin problema. Ok. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba. No sé, hermano. No tengo idea. Te lo juro, no tengo idea. Por sacar algo que siempre está bien, ¿no? No sé. Estoy dudando un cristo. Nightmare King guión bajo que dice renos. 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 Los renos no creo, la verdad. Aunque suene mal, ¿cómo que las bolas chinas? Las bolas chinas es un Pokémon, se llama Phalanx. Phalanx es un Pokémon muy bueno, honestamente. Está bastante bien en el meta, El mago 3718 dice, le van a sacar a Abo 3. Yo creo que sí. Yo creo que sí, honestamente. Hay que tratar de lidiar con ello. Sería muy tonto de su parte no hacerlo, supongo. Mm-hmm.
Okay. Correcto. Tiene un Cristo y medio de vida esta cosa, hermano. Incluso a nivel 1 tiene demasiada vida. Siempre que intentaba recomendar un juego, el Inge ya lo había subido a YouTube o directamente no tiene demo. Ya es cosa, ¿eh? Es cosa. A ver, no siempre tiene por qué tener demo. Si el juego es... Por ejemplo, me recomendaron el Marvel Snap. No siento que sea una mala recomendación. Me agrada como recomendación. No está mal. Lo puedo probar porque, pues eso, es gratis, ¿no? Da igual. No mames. Glorious is glorious. Yersus dice: Sorens, tengo una duda, ¿el Snowball cuenta como PvML? Es que me quedó esa duda del coliseo de ayer. Sí, cuenta como PvML, porque lo que cuenta no es la habilidad como tal, sino el... pues como tal el ataque del Fobi, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a Pazgeti, que es el mismo ejemplo que un Snowball. El Pazgeti es a melee, pero su habilidad no, es a distancia. Y es exactamente lo mismo con Snowball. Exactamente lo mismo. Ok. Verde. A la verde. ¡Su puta madre! Se puso serious business esto, ¿eh? No mames. Ok. No seas mamón. No, pendejo, no me dio tiempo a sacar nada. Y quería sacar a Erratic en este turno. Verde, eso va a ser muy importante, hermano. Quería sacar a Erratic este turno. Uf, va a doler, eh. Farans88 dice: en ese momento se notó el nerf del mono Pop Nemo. Un poquito, eh. Pero bueno, no pasa nada. Sí, quería sacar Erratic. ¡Oh, se me fue! ¡Ya ni modo! Era un buen turno para sacar Erratic porque llegaba al siguiente turno para hacerle el tú a tú al Motherlode. Lo bueno es que no le dejó cómoda el intercambio. Tiene que tomar decisiones molestas aquí. Ok.
La cola. Qué pena que no pudiera sacar al Erratic, ¿eh? Ya sé que Erratic este turno es muy duro que no poder sacar nada, pero ni modo, yo me apendejé. Tengo que respetar la regla, si no pierdo automáticamente. Me apendejé, hermano. Es que no sacar un Phobia un turno en el que la partida va directamente de que solo puedes sacar uno por turno es como no tener un turno. Y eso es muy duro. Es muy, muy duro. Pero oye, así es esto. Ya ni modo. Pepe, 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 pepe. Okay. No pasa nada, no pasa nada. Squiggles. ¿A poco sí, Dylan? Okay. Pues GG. GG Echo.
Defibrillator, defabulator. Muy buena regla, me gustó bastante, ¿eh? Stabby te dio la partida, sí, bastante. Bastante bien jugado el Stabby. Sobre todo no tener miedo a que lo enfermara, ¿no? Fue entregarlo a cambio de un buen posicionamiento. Y estoy de acuerdo en que Motherload le fuera su MVP. Honestamente, bien merecido ese MVP del Motherload. Se lo llevó bien, bien merecido el Motherload. Qué buena regla, hermano, honestamente. Me gustó un cristo la regla. Sacar un Fobby por turno se hizo castroso. A mí me gustó un montón. Porque te obliga a pensar fuera de la norma. Te obliga a pensar... No qué va a ser el rival, sino de qué forma te puedes parar mejor. Yo creo que eso es lo más importante con esa regla puesta. Sí, me convenía que lo matara, exacto. Exacto, exacto. Pero bueno, eso. Ese fue el PvP. Ya voy a tener análisis o ya luego. ¿Podemos terminar con un análisis tuyo? Ya es una hora y media, hermano. Guas. Rápido tu análisis. Y de ahí ya pasamos a Pokémon Unite. Uy, no. Tiene 6. Mago. Okay. Vamos a ver, Mago. ¿Qué has hecho? ¿Cuál analizamos? ¿Cuál analizamos? Dime. La que sea favoritos, mira, pues eso, maravilloso. La de Stelios, encima Stelios juega bien y te saca un cristo y medio de turnos, ¿eh? Es victoria ajustada. Vamos a ver la de Stelios, venga. La de Stelios puede estar interesante. Salí de estándar, no te complicas la vida, bien hecho. Él va a ser la típica de... Abrir igual con Grave Digger, pero meter un Snowball en la parte del centro. Va a ser la típica. Ah, pues no. Para nada. Él no abre con Grave Digger, ¿eh? Él hace sus propias reglas. Bajo que dice Stelios es el Unga Unga Supremo. ¿El Unga Unga Supremo? ¿En serio? Ah, pues mira. De lo que me vengo a enterar ahora. Qué cosas. No sabía que era el Unga Unga Supremo. Vaya. Yo que le tenía fe al pobre men. Yo que estaba diciendo, ah, mira, juega interesante, pero al final... Ah. Ya ni modos. Tiene bastante nivel, eso sí. 137, si no vi mal. Primer error. Primer error. Uf. Es que claro, confía tanto en su nivel que a veces dice, ah, no me matan. ¿Ves? Nivel 25. Le saca 11 niveles. Entre 10 y 11 niveles. Esta partida estaba no difícil, no. Perrísima. Estaba muy difícil que pudiera ganar Mago. Demasiado complicado. Nivel 24 de promedio. No en una fobia puntual, no. De promedio, nivel 24. Madre mía. ¿Pero qué me estás contando? Pero. Es como Home Noodle, pero con más nivel. Le he ganado varias veces por lo mismo. Se va demasiado adelante por el nivel que tiene. De Home Noodle tiene más estrategia. Ya. Es que es la diferencia entre tener nivel y ser bueno, hermano. Muchas veces la gente gana, esto es en serio, por la cantidad de tiempo que lleva en el juego.
porque no es que sean buenos per se. Lo que pasa es que ellos tienen más nivel y ya estaría. Por eso tienen que ganar, porque tienen más nivel. Muy buena, muy buena. Tres llaves a la mierda, bien hecho. Muy buena. Y aquí lo mismo. En una partida normal, en un contexto normal, dos golpes de Ginsting sobran para matar a cualquier cachito. Pero como le saca 11 niveles, necesita un golpe más del Razormouth, sí o también. Y eso es lo que poco a poco va mermando, ¿sabes? El no poder matar rápido las cosas y a la vez posicionarte bien. Eso es lo que jode. ¿Raideamos un boss en lo que dure este análisis? Va, claro que sí, dale. Yo. Era. Era jefe. Ahí está, se pueden unir. Con exclamación unirse, se pueden ir uniendo. Yo no me puedo unir porque tengo que estar prestando atención. Pero unirse, gente. Ahí tienen su voz. Ya ha salido Raftalos en dos directos en los que no estuviste. Salió, no es broma esto, ¿eh? En dos directos en los que te fuiste salió Raftalos. Y estuvo bastante bueno. Parece que esta partida solo será para ver cómo regaló la partida por suicida. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Ya es 21. Ya salió el DLC de Elden Ring. Qué ganas tengo de jugar el nuevo DLC de Elden Ring, hermano. Tengo unas ganas. Uf. Pero ganas, ¿eh? Tienes ya la habilidad de la misma. Tienes aparte la habilidad del Echovel. Donde más te podría servir es precisamente en combo con la misma Mofa o con el Ginsting. El Ginsting está muy lejos, por lo tanto, te convendría que fuera con la misma Mofa. Madre mía. Bien. Ahí sí está un poco más centrado en el Ginsting y no tanto en la araña. También puede ser que empuje la bomba y que logre conectarla bien a más de dos o tres cosas. Y sale el caballero calabaza, ¿eh? No veas tú. Ya no alcanzaste. Pues si quieren la paro, ¿no? Puedo parar el boss. Puedo pararlo. Comandos. Lo puedo parar. No me acuerdo exactamente del comando, pero lo puedo parar. Oye, ¿y la otra lista por qué no sale? Es exclamación comandos. Pero bueno. Bueno, pues ya se lo están haciendo. No lo vamos a parar. ¿Era cancelar o algo así? Wow. Creo que sí era exclamación cancelar. Bueno, obviamente tiene a Kira. Obviamente. Una apuesta rápida. ¿Será que yo consiga a Kira antes de dejar el juego? Porque son 3 meses. Probablemente no me dé tiempo a conseguir a Kira. Soy nivel 85. Y a Kira lo consigues al 90, si no me equivoco. Entonces probablemente no me dé tiempo a conseguir a Kira antes de dejar el juego. Es bastante bueno, sí, estoy de acuerdo. Tick es muy bueno, es demasiado bueno. Desde el bufeo se salió de control un poco. Y ha carreado... Uf, a mí me ha jodido partidas no tener a Tick y que el rival sí lo tenga. Juega bastante atrás, estará esperando la habilidad de la Kira para sacar el máximo partido posible. No siento que sea una buena idea. Ok, bien. Está jugando pasivo cuando el corazón ya le está palpitando bastante y encima no tiene la prioridad del centro. Tiene 3200. Tiene que hacer algo en los próximos 2 turnos o se muere. Obviamente. Mira todo lo que tiene que gastar y mal posicionar para recién matar simplemente a la bomba. Uf, perdidísima esta. Además, mira dónde está parado Akira.
Y tiene a la araña aquí. Ojalá la araña estuviera parada aquí y pudiera tirarlo hacia el vacío, pero no, no puede. No puede, no puede. A eso sí lo puede tirar al vacío. Ok, un Beauty. Tenía como 500 años que no veía uno, ¿eh? Pero 500 años, bastantísimo. ¿Se conectará Venancio para rankear? No sé, no sé qué... No sé qué ha sido de Venancio. Probablemente, supongo. Que yo sepa, estaba trabajando, ¿no? Dijo que iba a estar un poco inactivo en el canal porque estaba trabajando. El bueno del Yeti, hermano. Pobrecito mi Yeti. Fue conseguirlo y decir, oye, igual y dejo el juego. Buen daño. Y ese también es muy buen daño. Uf. Madre mía. Pues los intercambios sí eran bastante, bastante complicados, ¿eh? Era bastante complicado aquí, obviamente, curaciones. Echa el coste 1 hacia atrás, te conviene mantenerlo con vida para capturar cómodamente. Ok. El láser de Beauty no fue tan bueno. A lo mejor hubiera sido preferible. Él quería los 815 de daño para poder rematar a la misma Offat. Pero a lo mejor hubiera sido preferible meter los 693 a 3 objetivos en vez de 815 a 2. De esa forma maximiza el daño que hace Beauty. Que al parecer no va a salir vivo de ahí. Ok, coste 1 al centro. Uy. Ok. Todavía tienes un montón de vida. Lo puedes resolver con calma, sin precipitarte. Pues estaba complicada ganar esta partida, honestamente. Estaba muy complicada. Qué rancio el men, ¿eh? Qué rancio. Tiene ventaja de nivel y se pone a rushear el cabroncísimo, ¿eh? Tiene ventaja de nivel y no puede ganar por intercambios. No sé yo. Ese estilo de gameplay a mí no me gusta demasiado. Soy fan de la estrategia y de gestionar bien los puntos de pánico, de pararte bien. ¿Sí me explico? El hecho de ir, no sé. Puedes ocupar los golpes al corazón como un recurso, pero que no se base en todo eso tu estrategia, porque es como, no sé. Y el Yeti pegándole ya estaría. Yeti pegándole. Y se acabó. Pues eso, estaba complicada esta partida, muy, muy complicada. Le sacaba entre 10 y 11 niveles. Era muy, muy, muy difícil ganar esta partida, pero Stelios honestamente no lo hizo bien. La jugada más interesante que tuvo fue el turno donde jaló con Akira, no le sacó mucho partido, muchas cosas se fueron al vacío con Miss Moffat. Un desastre. Un completo desastre de partida. Honestamente. Akira está rodeado, ya no. Ya queda poco para el boss.
Pues eso, vamos a pasarnos al Pokémon Unite. 1:44. Pues vamos a dedicarle más o menos eso, ¿no? 1 horita al Pokémon Unite igual. Oh, oh. Oh, oh. Ahí estaría. Vamos a pasarlo a modo Switch, el control. ¿Y al final qué sucedió? ¿Sí te compraste el control, Echo? O ya no te lo compraste. Está muy bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho este control. ¿Convenciste a tu pana de que se compraran los dos el control? La gente llora y critica a uno. La estrategia de rusheo en sí no es mucha estrategia. Sí lo compré. ¡Wow! Buenísimo. Cuando critica uno la estrategia de rusheo, cuando en sí no es mucha estrategia. No, pues no, no es mucha estrategia. No lo pienso estrenar aún. Ah, ya te llegó. ¡Wow! A mí me tardó un montón en llegar. Me tardó lo suyo, porque como viene de China, el putísimo control. Pero bueno, es. Vamos a ver. Ahí. Hay que cambiar el layout. Hay que poner esto un poco más arriba. El estorbo al boss. ¿Se puede quitar de ahí, señor boss? Por favor. Tengo que ponerme más o menos a la altura de los ups. Actualización. Me cago en todo. Rollback dándole. Guau. Pues ya tenemos quinto integrante, supongo. Rollback dándole. Madre mía. Ya estamos. Ya lo mataron. Uy, me puedo poner ahí. Hasta luego. Ya estamos. Alguien dígale a Rollback que sí le acepto la partida. Que me espere un momento, que se está actualizando. Ya estaría. Pues eso, 200 coffees para los que participaron en la pelea del boss. Y como participaron, pueden comprar cositas para sus avatares. Bien hecho. Ya quiero que anuncien los ganadores del Dungeon Clawler, hermano. El juego de las garras mecánicas. Ah, cómo me apetecía. Hola, no sé si los feedbacks se les puede apoyar, pero si se puede, pudieran apoyar la idea de una nueva variante de los japalotes. Así que, para que estas fobias al menos sean usables. Uf, veo difícil que los japalotes sean usables. Lo veo muy complicado, pero oye. Aquí en Discord está un usuario pidiendo que si pueden ir a apoyar su post en el... Supongo que en el Discord oficial podríamos hacerlo, honestamente. ¿Qué pasa con el control? Bueno. Todavía no me llega, pero lo pienso estrenar cuando tenga todo el set gamer completo. Uf, complicado. Venga, venga. Me acaban de depositar. Bien. Puedes obtener Olo Atuendos. Eso es cuanto menos mentira. ¿Viste el skin de Slowbro? Es hermosa. La quiero ver. Ahora la veo. Esto es mentira. No puedes obtener trajes de aquí. Esto es... Las skins de aquí son insacables, hermano. Son imposibles de obtener. Imposibles. Vamos a ver. Mensajes. ¿Qué pasa? Monedas. Nightmare King. Madre mía. Hay que mandarle monedas a los Pokepanas. Has estado jugando todos los días. Ah, no. Quich también. Ezequiel también. Jonathan también. Y Sohoka. Wee. Vamos a ver. Mensajes del juego. Cupón de descuento. ¿Qué pasa con esto? Del 20%, hermano. Oye, ponte un poco... No sé, ¿no? Un poco generoso. 20% no es nada. Eso no es un descuento. ¿Y esto? 2000 monedukis. Constancia al iniciar sesión. Has iniciado sesión cada mes durante más de 6 meses seguidos. Ah, gracias. Ojalá fueran 6000 por los 6 meses, pero bueno, se agradece. Siempre les mando monedas, a nadie me manda a mí, solo Jonathan. Pobrecillo, el bueno del Jonathan. Yo sí te mando, allá van, moneduquis. Ezequiel también luego manda, ¿eh? Hay que mandarle monedas al Ezequiel. Sohoka también me mandó, Quich también me mandó. Rollback. Conectado hace 47 minutos. ¿No pasaron 47 minutos de que actualicé? ¿Qué rayos?
El mes pasado también dieron 2000 monedas, pues como la sigan dando todos los meses es una muy buena idea, ¿eh? Ayuda bastante a conseguir a los Puchamón, que no son para nada baratos. Pero bueno, vamos a darle, venga, vamos a hacer un lobby con los Pokepanas, con los que están conectados. Allí vamos. Vamos a poder rankear, gracias al señor. Nightmare King también está conectado. Mira, de momento somos 3, Ezequiel también está formando equipo. Hay un montón de panas que están jugando ya. Vamos a invitar a Jonathan. Guau, Ezequiel. Cualquiera de los dos que acepte inicio partida, ¿eh? Avisarme si entra, porque necesito iniciar partida. Entonces, ¿metieron ya el nuevo pase? Cerulech, hermano. Uf. Ah, es este. Es este el traje de Slowbro. No veas. No veas, tú. Slowbro boxeador. Ok. Pues mira, el descuento del 20% mucha gente lo va a ocupar en Slowbro. No sé si se pueda, pero de poderse mucha gente lo va a ocupar ahí. Tengo 500 nada más para mejorar mis ítems. No me faltan muchos ítems por mejorar al 30. Es de las mejores skins que he visto. Está bonita. ¿Tiene efectos especiales o es solo la skin? Oye, ¿qué pasa? ¿Quién quiere invitación? Echo. Para adentro. La de Falling Samurai sí la vi. Esa sí está muy buena. Me gusta la de Falling Samurai. Está muy buena. Pues eso, ya se la saben, gente, que el Pokémon Unite está para celular. Pueden jugar con nosotros sin ningún problema. ¿Qué pasa con Echo? Esta persona no cumple con los requisitos de rango. ¡Oh, oh! No tiene rango, Echo. Dejó de jugar mucho tiempo. Ah, es que justo en la season pasada sí subí a maestro. No estoy tan abajo. ¡Combate pica pica! ¡Oh! ¡Oh! Nadie me dijo que esto estaba ya aquí, ¿eh? El combate pica pica, hermano. ¡Qué bonito! Lo vamos a jugar hoy, obviamente. Tengo ganas de un combate pica pica. Es mi culpa porque estoy en maestro, no pasa nada. Gana 3 combates del combate pica pica. ¿Y esto qué te da? Caja de holoatuendos. No mames, es en serio. ¿Te permite elegir un holoatuendo de Pikachu? Pero esto no es temporal, es de todos los holoatuendos. Voy a agarrar el de Navidad azul, hermano. Esa skin me encanta. Esa skin me encanta y no la compré en su momento. Madre mía. Quiero este holoatuendo, ¿eh? Luego rotamos, sí, luego rotamos, no pasa nada. Ya se la saben que todos pueden jugar con nosotros cuando estamos jugando Pokémon Unite. Por supuesto que sí. Hay 2 opciones para escoger. Bueno, tiene sentido, ¿no? Si no, todos escogerían las skins más caras. Rellenar encuesta, claro que sí, yo la relleno, cancelo. Recibo. No hagan eso, está feo. Contestar sus encuestas. Sobre todo porque pues, sirven para que des tu opinión acerca del juego. Yo no tengo tiempo, hermano, lo siento. Tengo que jugar. Vamos a ver, ¿llevamos un Cerulech? Es que esto es Ranked, no quiero cagarles la partida a mis panas. No voy a llevar Cerulech. ¿Qué está roto en este parche? No vi las notas del parche. Hice mal en no ver las notas del parche. Vamos a ver. Supongo que mi Oscarada sigue estando mamada. Ah, es verdad que querías ir a línea, ¿no? Va, voy contigo a línea. Voy contigo. Sé que nerfearon a Tiranitar porque mucha gente lo dijo. De eso sí estoy plenamente consciente. Quiere ir el... Bueno, voy a la jungla, no pasa nada. Les dejo a ustedes la línea y yo voy a la jungla. Y el Lucario al final sí quiso la jungla. Ya va a tener que ir arriba el zapato 44, ¿eh? ¡No! Tiene la skin ese Slowbro, ¿eh? Tiene la skin. La prohibida, la buena. Uf. ¿Listos? ¡Ya!
Voy a la jungla, espero que no me la robe. No, no me la robo. Bien hecho, persona de honor. Voy con un poco de lag. Bueno, con un mucho en realidad. Noto lag en la partida. Guácala. No me gusta ir con lag. Y menos con un Pokémon que requiere skill. Tirar bien las habilidades en el momento oportuno. Está feo eso. Ay, ¿por qué tengo lag? ¡Qué horror! Me caga tener lag. Ok. Tengo mucho lag. Mucho, mucho, mucho lag. Mami, no te metas así. No, seas mamón. Todo porque se metió de boca el pinche Espeon. No tocaba meterse a melee a farmear, hermano. Tiene un Cristo de rango y el men asoma el hocico a melee. No tocaba meterse a melee, honestamente. ¿Por qué tengo tanto lag? Por favor, qué asco. ¿Qué estará dando tanto lag? No lo sé. Es que tengo demasiado lag, te lo juro, no es broma. Perdieron la línea ya tan rápido arriba, ¿eh? Ya tan rápido, pum, la línea perdida. Madre mía. Necesito subir de nivel y todo el farmeo del centro se lo llevaron ellos. La tenemos complicada, honestamente. La tenemos muy complicada. ¿Qué me mató? ¿El rey Eleki me atacó o algo así? Anda tú. Qué cosas, ¿eh? Pensé que me había librado bien y no. Para nada. El Slowbro se fue a través de la rampa, creo. No creo que se haya quedado. Voy con mucho lag y no sé por qué. Me caga, te lo juro. Voy con demasiado lag. Qué asco, hermano. Por favor, alguien que me ayude. Mierda. Demasiado lag. Y aparte tiraron buenas ultis. El Espeon no está ayudando mucho, ¿eh? Se quedó por detrás en nivel, no pudo ganar su línea y está sufriendo un Cristo y medio. ¡Ja,
No mames, no podemos pelear ahí. ¡Corre, perra, corre! No podemos, no podemos, no podemos. Me acaba de robar el blue. Ezequiel me robó el blue. Oh, oh. Algo me estunió, el Moon Blast, creo. Qué asco, eh. Nah, está haciendo una partida de mierda, te lo juro. De mierda. Está haciendo una de esas partidas. Wow, cuánto daño. No, no das una, Espeon. Por favor, hermana. Acomoda bien tu pinche stun. Uno que acomodes bien. No, no nos enojamos, eh. Uno, uno solo. Uno que acomodes. No, no la maté. ¡Qué asco! Nada, dude, ellos tienen un equipazo. La neta, se ayudan un Cristo y nosotros... Uf, tenemos un Espeon que brilla por su ausencia. Y no tenemos tanque aparte. A Lucario se le hizo una buena idea no llevar un true tanque, hermano. Llevamos un super en vez de un tanque. ¿La agarran? Bien, la agarran. Mames. Lo que se cura, ¿eh? Hay que quedar vivos. Hay que resetear e intentar ganar la pelea de Rayquaza. Ánimo, sí, ánimo. Ánimo, justo lo que necesito. Ánimo. No mames, falló todo el combo, el zapato de mierda, loco. Todo su combo lo falló. No le dio nada al Pikachu. La ulti al aire y el Power Up Punch al demonio. Pinche Lucario, loco. Y la ulti del Inteleon de nuevo. Malísima. Buena, 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 buena. No. Justo cuando estaban saliendo bien las cosas, le tiran la ulti de Slowbro. Mierda, hermano. No puede ser, eh. Qué mal que lo estaban jugando, te lo juro, eh. Vaya. Ok. Qué malos que son el Lucario y el Inteleon, te lo juro. Pero malos, eh. Sobre todo el Inteleon. El Lucario falla más que una escopeta de feria, pero el Inteleon... El Inteleon es malísimo. Wow, ¿en serio? ¿7000 de experiencia? Digo, de experiencia de daño. Qué puto asco la partida. Toda la partida la ha guiado, ¿eh? Toda la partida. Trato de jugar solo para ver si subo para rankear con ustedes y salen dos ágiles y un Garchomp.
¡Guau! ¡Qué partida, eh! Insisto, yo a esta gente no tengo por qué encontrármela en Ranked, eh. No tengo por qué encontrarme a estos dos en Ranked, que claramente no saben lo que hacen, pero bueno. Ok, supongo. No sé. Claramente serán premade, yo creo, eh. Son de nivel similar. No sé. Además, el lag está bastante interesante el día de hoy. No sé por qué. No entiendo por qué. Venga. Por favor, que no haya lag, es lo único que te pido. Sin lag ya me puedo mover cómodamente, ya hacemos cositas. Pero es que todo lagueado, hermano. Bien. Me voy a quitar a Cerulech de favorito. Me voy a poner... Blaziken me gusta bastante. No lo veo para nada mal. A este señor, a Leffion, le nerfearon el Solar Blade, si no me equivoco. Creo que sí. Creo que Solar Blade. ¿Qué más? A ver, Mimikyu me sigue gustando. Yo creo que Mimikyu de favorito. Honestamente, es demasiado bueno como para no llevarlo. Oh, oh. Ya hay gente muy mala. Pero es en todos los MOBAs, ¿eh? No solo en Pokémon Unite. En la mayoría de MOBAs hay gente muy mala. En League of Legends también había gente muy mala. Los hierros son hierros porque se lo merecen. En la mayoría de juegos competitivos, así que necesitas un equipo para poder jugar competitivo, hay gente nefasta, hermano. Gente que literalmente se dedica a trolear las partidas. En Valorant también sucede eso. Por darte otro ejemplo de otro juego de Riot. Pero en Valorant sí que puedes carrear tú solo una partida. Sí que puedes. Si eres muy, 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 muy bueno, arrasas al equipo enemigo. Vamos allá. Sigue habiendo lag. Me cago en todo lo que se menea, eh. No lo entiendo, te lo juro. Sigue habiendo lag. Tengo 60 FPS y va en amarillo constante. ¿Por qué? Pero bueno, ahora va peor. Ok, no puedo jugar. ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! Reconectando. ¿Pero qué está pasando el día de hoy? Me cago en la putísima madre de todos los Pokémon del mundo. ¿Qué está pasando el día de hoy con Pokémon Unite? ¿Por qué es injugable, literalmente? ¡Qué asco! Toco rojo, o sea, no sube, al contrario, baja. Se pone peor, pero peor. A ver, ¿qué lleva el equipo enemigo? Tal. Vamos a necesitar Carantoña.
No puedo hacer nada porque voy más lagueado que su puta madre. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje, cabrón! ¡Qué perras ganas de ir a las oficinas de Niantic y quemarlas! Y de Tencent también, ya de paso. ¿Por qué voy tan lagueado? ¿Por qué chingados? Ahora resulta, ¿eh? Ahora resulta. Voy lagueadísimo de las dos partidas, las dos últimas. ¡Qué nefasto, eh! ¡Qué horror! Ay. Reconectando ahora. Es que ya iba mal, pero ahora está yendo peor aún. ¿Y el Greninja, hermano? Voy demasiado lagueado. Y aún así me saqué una kill. Poco se habla. El Greninja, uff. Uff, está menos atento. Me gustaría que no muriera el Greninja como concepto. Voy demasiado lagueado, hermano. Qué asco, te lo juro, eh. Mamón, mira eso. La combinación de las dos ultis, ¿eh? No era para que se aventaran sin mí, la verdad. Creo que me voy despidiendo. Te tocaba la siguiente jugar, pero como veas. Como veas, mi pana. De hecho, uf, es que voy muy laggy, ¿eh? Voy demasiado laggy. Madre mía, hasta ahora la ulti. Hasta ahora nivel 9. Me quiero pegar un tiro, un escopetazo en la tráquea. Eso es lo que quiero. Si no sale bien la puta habilidad. Ey, atención aquí. Ecofino dice: no puedo jugar rank porque soy elite y mínimo debo ser experto. Aparte por el tema lag XD. Qué asco, sí está muy perro el lag, honestamente. Demasiado asqueroso. Qué asco, te lo juro, eh. Buena, 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 buena. Esta jugada salió tremendamente bien. 24 segundos por el que te cuento. Vamos a darle... Está hasta aquí el Altaria, eh. Voy para allá, pelearle al señor. Ecofino dice: Inge, una duda, M. Ya compré el Minecraft desde la Play Store. ¿Ocupo seguir algún procedimiento específico para poder entrar? No, más allá de poner el ping y los datos del server solamente. Y esos los tienes, ya sabes, en la parte de eventos. Ahí salen. Qué buena. ¡Momento!
No mames. Mames. Vámonos. No mames. Qué buena. Falló la ulti. Voy demasiado lagueado. Voy demasiado lagueado. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo veré mañana. Va, 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 va. Nos vemos mañana. Voy con mucho miedo, hermano. Es que tengo que jugar con 4 veces más atención a qué están haciendo los rivales porque tengo que reaccionar en menos tiempo. Tengo mucho lag, demasiado. Qué asco, tengo 2 rayitas y eso significa como 60 de ping, más o menos. Qué asco, porque ¿por qué va tan mal? No entiendo. Hay mucha gente jugando, es eso. No soportan los servidores tener gente real. Como siempre son bots. Es eso, ¿no? Cago en la puta. Buena. 15 segundos. Ojito, ¿eh? Atención. Buenísima. Enganchamos a los 2 daños. Buena. No mames. Sigue así. No seas mamón. ¿Es en serio? No puedo meter. No puedo meter pinches puntos, hermano. Qué horror, ¿eh? No puedo, todos se tiran ahí abajo como unas cerdas a buscar la kill. Regresar, 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 regresar. Base, 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 base. Lanzarse uno y el otro quedarse en el centro. Salgo en 27, cabrón. Era uno en el centro, ¿eh? Era uno en el centro. No seas mamón. Lo bueno es que son mongoles y ninguno fue al centro. Los 2 se suicidaron ahí en esa base. Los 4. Se suicidaron literalmente. Con que uno viniera al centro nos ganaban porque no había respawn. Nadie estaba vivo, solamente ellos 2. Y aún así van y la cagan y se regalan en todos en la misma base. Su madre, ¿eh? Pero se ganó. Voy muy lagueado, te lo juro, ¿eh? Muy buena partida de los 2, honestamente. Voy demasiado lagueado y no sé por qué. El Greninja no lo hizo para nada bien. Y el Meneste, el Polera, sí lo hizo bien. Me gustó cómo jugó. Al final jugó un excelente... Phalanx, que se me va el nombre. Como le digo, bolas chinas al men. Se me va el nombre. Pero bueno, eso. Jugó un excelente Phalanx, ¿eh? Lo jugó bastante bien. El que no jugó para nada bien fue mi compa, el Greninja. Bien, bien, bien. Pues eso. Llevo 2 horas 19. Con tanto lag, honestamente, no quiero jugarme otra porque vamos a terminar perdiéndola. Vamos a jugar, pues, con desventaja, digamos, ¿no?
Llevo demasiado lag. No sé si soy el único, pero si jugamos todos con lag, imagínate lo difícil, hermano. Qué horror. Esta es la que quiero. Esta es mi skin. Uf. Quiero esta, hermano, la azulita. Por cierto, no hay nada de Bleach para el stream Avatars. De Bleach, el anime. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Vamos a reclamar recompensas y lo vamos a dejar por el día de hoy. Que tú no veas tú, ¿eh? Pues eso. Nos vemos el día de mañana en el Minecraft. Ya reclamé mis recompensas. Ahora sí que sí, vamos a dejarlo por el día de hoy. Fue un buen directo. Gracias a todos los que se pasaron, como siempre. Y nos vemos el día de mañana, que efectivamente el server, uff. 10.000 monedas en Pokémito Unite. Cómprate algo bonito. ¿Qué me compro? Uff, no sé. Ahora ya nerfearon a Trevenant. Hubiera sido una buena opción. Aunque creo que cuesta 12 o 14, ¿no? En fin. No lo sé. Supongo que ya tienes a Umbreon. A Vaporeon, ándale, a Vaporeon. Pues eso, nos vemos el día de mañana en Minecraft. Ya se la saben, todos pueden entrar al servidor de Minecraft. Es un servidor de la comunidad. Así que pues eso, nos vemos el día de mañana, ¿sale? Y si alguien quiere abrir el Minecraft hoy en la noche, decírmelo, ¿eh? Que siempre que me lo piden, abro el server para los que quieran irse metiendo y ir haciendo sus casitas. ¡Hala! Chao, chao.